Buenos días, soy Pau de Hazlo y os explicamos los tres tipos de oseras en el siguiente vídeo. Este pequeño espacio de protección que salvaguarda al oso en los duros meses de invierno puede ser tan minúsculo que no parece real que en tan solo un metro cuadrado pueda caber un oso. Y además que administre este espacio para corregir posturas, encontrar protección como la que encuentran los topillos o las marmotas, y además mantener el calor de la guarida a lo largo de su hibernación. Según los estudios de Camarra, publicados en 1989, clasifica las oseras del Pirineo en tres tipos. Veamos cuáles son. El primer tipo serían las madrigueras, caracterizadas por unas cámaras excavadas bajo raíces, con cierta forma esférica, compuesta en la parte inferior por un encame y suelen tardar alrededor de una semana en excavarlas. El segundo tipo de oseras serían cavidades producidas naturalmente bajo montes peñascosos. En estas cavidades naturales, con tamaños variables, el individuo tapa la entrada con ramas de abeto para mantener la temperatura en su interior y para cubrirse de la ventisca que frecuentemente acompaña las nevadas a cotas altas. Y el tercer tipo de osera, aunque curiosamente la menos usada, serían las cavernas o cuevas naturales que se hallan a lo largo de todo el Pirineo. Así que ya conocemos los tres tipos de oseras que emplean nuestros osos, ahora vamos a conocer algunos detalles más de estos espacios de hibernación. Si queréis conocer más detalles de los tres tipos de oseras, lo publicaremos en el siguiente vídeo. Para más información podéis entrar en la página web de la asociación en www.haldopirineo.org.